Cartojal hace referencia a un pueblo que hay aquí cerca, que se llama Cartojal. Allí era donde hace 25 años hacíamos nuestras primeras paseras. Una pasera es básicamente tender las uvas bajo el sol y que haga que los niveles de azúcares suban en la uva. La bodega fue fundada por mi bisabuelo Salvador López López en 1885, bajo la sombra de la filosera que arrasa todos nuestros viñedos. Decide instalarse en Málaga, en el centro, y montar allí una bodega para la crianza y sobre todo exportación de vinos. Realmente el malagueño decidió que en la Feria de Málaga había que beber Cartojal, ¿vale? Nosotros hace 25 años observábamos que en la Feria de Málaga se consumían vinos de otras provincias de Andalucía, por lo que vimos un hueco de mercado para hacer algo autóctono. Lo hicimos, el malagueño lo consumió, le gustó, lo defiende y cada año es fiel a este producto. Para mí, la uva más espectacular que hay en Málaga es la uva moscatel. Es una uva agradecida, es una uva espléndida, reconocida, con unas características en todos los sentidos increíble, y me parece que es una uva con mucho futuro, con la que se pueden hacer infinidad de vinos, y me parece que Cartojal es un vino para todos los públicos, y muy agradable, y relación calidad-precio creo que llegamos a muchas partes, y creo que tiene un vino con mucho recorrido y por supuesto la uva con mucho recorrido. El Cartojal es un vino que nos presenta un color amarillo pálido con tonos verdosos, limpio y brillante. Tiene aromas florales que son típicos de la uva moscatel de Alejandría, y en boca es un vino dulce, fresco y elegante.